Bandita, tenemos que hablar. La verdad, pues voy a tener que abandonar el canal por un tiempo debido a unos problemas personales. Y esta es la razón. Como ustedes sabrán, yo voy en un CONALEP. No les diría que planteé, la verdad, pero pues, voy en un CONALEP. Y resulta y recalca, pues, que me fue mal, ¿verdad? Por flojera, por distraído, por tomarme las cosas a la ligera. Y pues la verdad, pues no. No alcancé a pasar algunas materias. De hecho, aquí justamente tengo la prueba de esto. De hecho, no sé si alcancen aquí a ver. Lo vean. Desafortunadamente para mí. Desafortunadamente para mí. Reprobé lo que son estas dos materias. Las dos cuatro. Pero la vida me dio otra oportunidad, afortunadamente. Y voy a poder estar viendo lo de mi situación con las asesorías y todo eso. Pero posiblemente me retire de YouTube y de Facebook un rato. La verdad, ya se casi cerca el aniversario de la página y la verdad me entristece que no sé si pueda subir algo a la página por lo del aniversario. Por el segundo aniversario de la página, digamos. 2 años, la verdad, es todos los que nos han seguido. Llevamos aquí en el canal, que serán como 5 o 6 años, pero de tanta inactividad ya no sé cuánto tiempo había, más o menos. Pero pues, la verdad, neta los voy a extrañar bastante. Y que este video les sirva de lección para que también le echen ganas a los que están estudiando, que puedan superarse y que más que nada nunca desaprovechen las oportunidades. Yo desaproveché la oportunidad que tenía, pero la vida me dio una segunda y posiblemente última oportunidad. Y esta vez le echaré ganas para que no me vaya del canal, no me vaya de YouTube ni de Facebook. Porque si no, desafortunadamente, si vuelvo a reprobar, definitivamente ya no me verán por aquí. O sea, ya, adiós. Pero bueno, la verdad, ojalá ahora sí poder aprovechar mi segunda oportunidad, así que... Si ven que no subo casi nada al canal es porque pues estoy viendo cómo arreglar mi situación con lo de las asesorías y todo eso. Como pueden ver aquí tengo mi credencial del plantel, por cierto, ¿no? Y tapé todo lo que ver con mi matrícula, mi nombre real y todo, porque luego ya ven cómo está la situación ahorita, así que bye. Si no quiero que esto desaparezca tal que así, y ya no pueda tener la oportunidad de volver a estudiar en este plantel en el que voy, pues la verdad me iba a entristecer bastante, la verdad. De hecho, si no fuera porque entré con Alep, no tendría en la comunidad de Facebook videos de Ruta 18. O sea, no he sido otros aquí al canal como pensarían, pues, porque luego por falta de tiempo y eso. Pero en sí, tengo que mejorar bastante. Así que pues... no estoy seguro si sí me voy a ir temporalmente, si me voy a ir permanentemente. Pero de que me voy a ir un rato de YouTube. No sé cuánto tiempo, pero sí me voy a ir de YouTube. Y de Facebook, no sé la verdad. No estoy tan seguro de si voy a ir al evento del 28 de agosto que va a haber por parte de Camiones Sport Cuernavaca. De enero. No sé si vaya a irme. Si vaya a hacer algo por el aniversario de la página, o subir alguna publicación especial aquí en YouTube, o subirla en la página de Facebook, no estoy tan seguro. O sea, la verdad, no sé qué vaya a poder hacer. Se preguntarán, ¿por qué, Axel, por qué la calidad tan baja del video? Podría decirse baja. Es que lo estoy grabando con mi cámara frontal. Esta es la cámara trasera del dispositivo, en el caso de mi teléfono. La verdad no sé si haya mucha diferencia con esto, la verdad no... Ahorita lo voy a checar en edición. Esta es la cámara trasera. Ay, pues, esta es la cámara trasera. Y esta es la cámara frontal. La verdad no sé cuánta diferencia haya en sí de cada una. Ya. Pero bueno, la verdad no me centraré tanto en eso, porque posiblemente se vaya del canal. Pero espero que les haya gustado mucho el video. Solamente se lo aviso para... en caso de que vean que no subo nada al canal, no digan qué le pasó a este carnal, pues tengo que estar arreglando mi situación con eso. Cuídense mucho, nos vemos no sé cuánto tiempo, la verdad. Y
si tienen una oportunidad bastante grande, aprovechenla. Porque yo, pues, le perdí una oportunidad, pero la vida me dio una segunda oportunidad. Y la voy a aprovechar esta vez. Así que, bye, chicos. Bueno, bandita, se les agradece muchísimo el apoyo en la página de Facebook, el canal de YouTube y la cuenta de TikTok. Se les agradece bastante. Así que, pues, ya, sin más relleno, nos vemos pronto. Adiós.